Vos y Yanko han sido los mejores compañeros y amigos de la familia durante años, pero les llegó su final. En ese momento, sus dueños decidieron traerles hasta esta incineradora de Orozco. Tener cerca las cenizas de su animal es un consuelo para muchos. A mí me contagian, porque más me da mucha pena. La gente le ves que el sentimiento es real y lo están pasando fatal. En su momento de duelo, se cierra, digamos, con la incineración. Primero se encargan de ir a buscar los cadáveres al veterinario o a casa y después de acicalarlos. Le ponemos lo más guapo posible, a veces pues tiene un poquito de sangre, pues le limpiamos o bueno, les ponemos guapetones. Y los introducen en el horno crematorio, en muchos casos junto con algún objeto que a los dueños les recuerda a su mascota. Una foto con algún mensaje o el juguete favorito suyo y cosas así. La verdad es que sí que es habitual que nos traigan algo de ello. Mientras se produce la incineración, que dura en torno a hora y media, los dueños pueden esperar en esta sala, con la persiana subida o bajada, en función de si quieren ver o no la cremación de su mascota. Hay gente que no tiene ganas de saber nada más que verle a su perrito, darle un beso y nada más. Y otra gente quiere saber todo el proceso. Cuando termina, toca elegir urna entre esta amplia gama. Las hay de madera, metal, de cerámica y pintadas a mano, con silueta de gato, pero también biodegradables, para poder enterrarlas o echar las cenizas al mar. Las esparcen en el lugar favorito de su animal, pues en el parque que le gustaba, en el pueblo al que iban todos los veranos. Y también hay colgantes como estos, cuestan casi 60 euros, pero cada vez son más demandados. Metes un poquito de cenizas del perro, del gato, de lo que hayas, de tu animal de compañía, y lo llevas contigo. Junto a la urna, los propietarios reciben este sobre. Es el certificado que les van a pedir en el cementerio si quieren enterrar las cenizas de su mascota en el panteón familiar. Pero, ¿qué hacer cuando el animal está moribundo? En ocasiones no queda otra opción que la eutanasia. 17 practicaron en esta clínica de Indautxu durante el mes de noviembre. Es un acto duro, difícil, que no nos acostumbramos a hacerlo. A mí se me ha caído alguna lagrimilla. Pero es doloroso, sobre todo para los dueños. En función de su entereza, Juanjo les invita a pasar o a quedarse fuera. Yo a mucha gente le aconsejo que lo recuerde vivo, que se vayan, que yo les doy mi palabra que no se va a enterar. Y sin embargo a otros les digo, no, tú quédate aquí. ¿Y sabes por qué te tienes que quedar aquí? Porque tu perro haría lo mismo contigo. Tu perro estaría hasta el final. Por eso, porque saben que su perro también lo haría por ellos, le despiden como creen que se merece.